Ay, me duele mucho la pancita, chicos, me muero de hambre. Tengo muchísima, muchísima hambre. Ay, pero menos mal que ya llegué aquí al restaurante para pedir una rica comida. ¡Hola, bruja! ¿Cómo estás? Quiero pedirte algo para comer. Ah, por cierto, esa poción que le diste la vez pasada a Esparto le duró un día, fue bastante troll, pero te lo perdono porque fue gracioso. Yo te dije que esa poción podría salir un poquito mal. Ustedes tomaron el riesgo, pero pues me alegro que las cosas ya estén bien. Pero hablemos de lo que quieres pedir hoy de comer. Pues sí, mira, quiero una pizza, quiero una hamburguesa, también me puedes dar una malteada de vainilla, alguna soda, y también me puedes dar un chocolatito y unas piernas de pollo con papas fritas, pero piernas de pollo para comer. No me vayas a poner a mí las piernas de pollo porque luego puede pasar algo y yo de verdad, yo soy aquí la que te defiende siempre y tú terminas haciéndole cosas de Esparto, ¿verdad? Lo sé, Mora, no te preocupes, te voy a dar toda la comida que quieras, así que ahorita mismo la estaré preparando, ¿ok? Está bien, bruja, te creo, no te preocupes, yo me voy a sentar por aquí y voy a comer. Buenas. ¡Ay, Samu! ¡Tanto tiempo! ¡Mora! ¿Cómo estás, Mora? Hace tiempo que no te veo, ¿eh? Ya, sí. Hace tiempo tampoco te veo. Ya no me visitas, ¿no? No, ya no me visitas. Pero es que ya no hemos ido al circo hace tiempo, ni Spartor ni yo y así. Pero ¿tú cómo estás? ¿Cómo te va la vida de payasito? Pues ya sabes, alejando la vida de los demás, así, haciendo malabares y todo. Y lastimándome, pero ahí vamos. ¿Cómo que lastimándote? O sea, imagínate que tiras así pelotitas al aire, dando malabares. Ya. Y paz, me cae en la cabeza, entonces me lastimé. Bueno, pero esas pelotas son literalmente de arenita, estas aves, esas no lastiman, dramático. ¿Tú quieres que yo tampoco he hecho malabares en mi vida? Por eso mismo, Ivana. Y si no te hace daño, eres un tonto, pero bueno. ¿Y qué haces por aquí, Mora? Pues es un restaurante, ¿qué crees que hago? Bueno, quién sabe, a veces viene aquí gente a descansar, ¿no? Pero bueno, se nota que estás de buen humor, ¿eh? ¿Me puedo sentar aquí? Pero sí estoy de buen humor, solamente que haces unas preguntas muy cuestionables, Samu. Muy cuestionables, ¿cómo te explico? Bueno, o sea, yo pregunto, mira, yo vengo a descansar aquí todo tranquilo porque no tengo otro lugar donde descansar, la verdad. Bueno, yo sí vine a pedir un poquito de comida, la estoy preparando ahí la bruja y así, porque luego de eso me voy a ir a mi casa a descansar un ratito, ver una película y luego de eso ya me tengo que vestir porque voy a tener un día de piscina. ¿Cómo? ¿Piscina? ¿Dónde? Ajá. ¿En tu casa? Lo acabo de decir. Acabo de decir que tengo un día de piscina en mi casa. Es que esas pelotitas que caen en mi cabeza como que me dejan un poco tonto. Sí, hoy sí está su modito Samu rarito, pero bueno. Sí, voy a tener un día de piscina en mi casa porque me provoca mucho estar en piscina. ¿Y vas a estar sola o también pueden ir personas? Pues es mi casa, ¿quieres venir? Para poder descansar, ya sabes, mira, o sea, cuando me muevo, están mis huesos. Ok, estás medio raro. Hoy sí estás muy raro, no sé qué tenía que ver que suene tu hueso, pero sí, si quieres, ven, voy a estar en un ratito en mi casa y ahí hacemos la historia de la piscina, ¿ok? El día de la piscina. Va, perfecto. Uy. Así está un poco. Sí, me parece que subiste por aquí y medio flotaste, ¿no? Increíble, la verdad. El ser payaso te hace crear aquí. Increíble hacer cosas que otras personas no pueden hacer, ¿no? Pero bueno, no. Sí, ¿qué pasó? Es que lo llevo en la sangre, por eso. Uy. Bueno, no pasa nada, yo ya me voy, le digo a la bruja que me lo lleve a mi casa porque pues ella hace delivery y voy a listar todo para que puedas venir y nos divertiremos mucho, ¿ok? Yo voy a ir por mi ropa de baño, así que nos vemos allá. Ok. Bruja, por favor, me llevas mi comida, todo lo que te pedí allá en mi casa, ¿ok? Ok, Mora, pero recuerda que es un costo adicional por delivery. Sí, mira, te dejo esto aquí, mira por aquí, toma. No te preocupes, delivery pagado y te veo ya con mi comida, ¿listo? Sí, ya te la llevo, así que descuida.
Gracias, Bruguita. Adiós. Ay, chicos, va a ser un día de piscina bastante divertido porque pensaba pasarlo solita y al final lo voy a pasar con un amigo. Bueno, le había dicho a Spartor, pero es que Spartor es un tonto que sigue con las cosas de que es vampiro y así y no quiere venir a las cosas que yo le invito porque quiere estar... ¡Hola! Mira, hablando del rey de Roma. ¡Spartor! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¿No estabas en tu casa? No, estaba en el restaurante. ¿Y qué haces ahí? Pues comer. Ah, interesante. Oye, ¿qué vas a hacer hoy día? Pues hoy día... ahorita estoy esperando a que la bruja me traiga mi comida. Y aparte de eso voy a tener un día de piscina. ¿Un día de piscina? Sí. ¿Y por qué no me has avisado? Que sí te avisé, pero tú dijiste que no querías salir porque luego la gente que pasa te va a ver y así. Yo ni siquiera sé por qué estás aquí, porque últimamente desde que estás haciendo vampiro no quieres salir a ningún lado. Entonces fui al restaurante y pedí comida y me encontré con Samu y Samu dijo que quería venir. Y pues lo estoy esperando también. ¿Con Samu, el del circo? Sí, Samu. El payasito. O sea... Le invitas a él y no a mí. O sea, sí me invitaste, pero no me pudiste convencer de venir. ¿Y yo para qué te tengo que convencer? No. Yo te invito. Si tú quieres venir, me aceptas. Si no, no, yo no tengo que estar todo el rato diciéndote, oye, tienes que venir sí o sí. Porque ya yo estoy cansada. Porque siempre lo mismo desde que te convertiste en vampiro. No aquí queriendo relajarse. No. Le invita a otro encima. No. ¿Pero qué me estás haciendo drama si tú fuiste el que ni siquiera aceptó venir conmigo? Pero cualquiera le dice, no, vamos, Spartor, vamos. Un día de piscina. Relájate un poco. Spartor, te ando diciendo así siempre todo el rato. Y tú nunca quieres. Yo ya me cansé. Ya no quiero nada. Me voy a mi casa toda enojada y resentido. Que se vaya, resentido, que yo debería estar resentida, porque este niño siempre lo mismo, estoy súper indignada con sus cosas, es que voy a meterme mejor al baño y a ponerme mi ropa de baño para poder así ya meterme a la piscina y divertirme ahí, porque la verdad es que estoy muy emocionada de lo que va a pasar. Oye, porque siempre mi puerta está abierta, menos mal que todavía no hay ladrones, porque si no la cosa estaría bien fea. Ok, me voy a meter aquí y me voy a cambiar la ropa de baño, chicos. Bueno, ya me puse la ropa de baño. Ya estamos listos para ir al momento de la piscina. ¿Ese es Spartor? ¡Spartor! ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí? ¡Spartor! ¡Ven aquí! ¡Te he visto! ¿Spartor? Ay, ¿me habrá parecido que era Spartor? Yo pensé que sí era, ¿no? ¿Ustedes lo vieron, chicos? Yo pensé que sí era Spartor. ¿Y qué hace ahora con sus tonterías este niño? Bueno, no pasa nada. Yo me voy a meter ya a la piscina. Así, ¡Lora! ¡Uy, qué genial! ¿Qué pasó? ¡Ey, Samu! Hola, Mora. ¿Puedo pasar? Sí, pásale. Ven. Ya está. ¡Uy! ¿Está fría? No, está muy calientita. Bueno, no está calientita. ¡Uy! Empezó a llover por obra y magia del día. Es como parece que no quieren que disfrutemos el día. No, pero es una nube que está pasando nomás medio, ¿eh? Ya se fue ya. Sí, está como el Rayo McQueen. ¡Biu! Bueno, pero pues como digo, esto está súper súper calientita. Bueno, no calientita, está tibia, pero está agradable. Así que ya te vienes a meter a la piscina conmigo, ¿o qué? Voy a cambiarme, traigo mi traje de baño. ¿Me prestas tu baño para cambiarme? Ah, sí, mira, está ahí adentro, a la derecha, encuentras el baño y te puedes poner tu traje de baño, ¿ok? Ay, ya me mojé, voy. Ay, sí, hoy día estás un poquito rarito, la verdad. En todo, dale, Samu. Ay, no pasa nada, es un tonto, la verdad, haciendo cosas. También me recuerda a Esparto y sus tonteros, porque no puedo, porque estaba tan encima. Bueno, voy a disfrutar, es el día de piscina y estoy súper genial y súper emocionada porque voy a pasarla con un amigo que hace tiempo no lo pasaba. Y la verdad es que me voy a pronunciar y voy a meterme a nadar ahí a esa piscina sin control. Y pues, ¿Qué es ese Spartor? ¿Ese es Spartor, chicos? ¿Verdad que ese es Spartor? Yo lo estoy viendo aquí. ¡Spartor, ya te atrapé! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¿Qué? ¿En qué momento me viste? Estaba bien oculto. ¿Cómo me puedes ver? No. ¿Cómo que si se te ven las cositas esas de la cabeza? Si se te ve toda tu cabeza, además de que eres muy blanco y brillas.
¡Odio ser vampiro! No, 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 nadie que odie ser vampiro. Ven aquí, que estoy enojada contigo. Pero... ¿Qué me haces espiando tú? Pues, es que como dijiste que venías a pues quería ver que todo esté bien. Tú ya sabes, o sea, nadie, no se puede confiar en nadie. Pero si Samus solamente es mi amigo. Y también era el tuyo porque nos conocimos todos en el circo. Y de verdad, Esparto, yo estos días yo no te estoy entendiendo. Yo tengo que buscar la solución para que tú te vuelvas humano. Porque esto de ser vampiro me está costando a mí un dolor de cabeza increíble. Yo la verdad, yo creo que Samus se vaya. No, Samus no se va a ir. El que se va a ir eres tú. Para allá, para tu casa. Y si quieres venir a la piscina, te pones tu traje de baño y vienes a la piscina sin necesidad de estar espiando. ¿Qué hacemos? Porque no aguantas estar solo allí porque eres un vampiro. Entiéndelo ya, eres un vampiro, pero vamos a encontrar la solución. Pero no, por eso no te va a hacer quedarte ahí encerrado, Spartor. Ya, pero no golpes el piso. No he golpeado el piso. Vete para allá. Cámbiate el traje de baño. Ya vengo. Y ven a pasar el día con nosotros. Ándate para allá. Ándate, pues. Está bien. Ya vengo. Bueno, vete. Me voy. Vete, dramático, vete. Ay, chicos, tenemos que encontrar ya la solución para que se convierta en humanos y tonto. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto. Adiós.